El sector inmobiliario transita por el momento más crítico de los últimos dos años, producto de la recesión económica, la inflación, la licuación del salario real, la caída de créditos hipotecarios y la incertidumbre política. Según un informe de la FIRA, Federación Inmobiliaria de la República Argentina, la venta de inmuebles cayó un 90% entre 2018 y lo que va del 2019 en todo el país. Con datos de las 15 jurisdicciones asociadas a la FIRA, se concluyó que las operaciones de compra-venta están casi paralizadas. Cientos de inmobiliarias cerraron sus puertas en distintas provincias, donde las empresas que siguen en pie se sostienen fundamentalmente con los alquileres de casas, departamentos y locales comerciales. La crisis del sector, al igual que los otros rubros, se profundizó por el panorama preelectoral y la medida que limitó la compra de dólares para adquirir viviendas. Ambos factores resultan una limitante de la disponibilidad de los recursos de los argentinos, con incidencia también en el mercado inmobiliario. En Jujuy, el panorama no es diferente al resto del país. El sector está bastante resentido, estamos atravesando, digamos, momentos bastante difíciles, ya veníamos con momentos complicados. Pero bueno, con todo este último acontecimiento económico y financiero que vive el país, se ha resentido aún más. La verdad que el sector inmobiliario está viendo con mucha preocupación toda esta situación, porque la verdad que se han paralizado, se han congelado casi todo lo que es venta de propiedades, alquileres comerciales, se ha resentido muchísimo. O sea que la crisis nos está pegando bastante fuerte. Hoy nuestra inmobiliaria casi no suena el teléfono. O sea, si vamos a hablar de ventas de viviendas para clase media o vivienda familiar, directamente desapareció. En algún momento se había reactivado con el Procrear, pero hoy es muy difícil que una familia pueda hacer una vivienda si no hay crédito. Y hoy los créditos están inexistentes en el mercado.